Esto empieza el día domingo a la madrugada, ya para lunes, se corta la luz y de tal forma que solicitamos a la empresa eléctrica que nos solucione el corte. No, no habiendo respuesta alguna, el día martes, ya a la noche, comenzamos a cortar la ruta de la 122, porque tenemos nenes y hay niños que están enfermos, que eh, necesitan de la medicina que esté refrigerada y. Pierde contacto de refrigeración. Nos contaban otros vecinos también el tema de, la, de poder enchufar algún artefacto eléctrico para calentarse, para que les brinde calor con el frío que ha hecho estos días. Sí, exactamente. Hay muchos oh, propietarios que hacen uso del calor, de, de la energía eléctrica para calentarse, tan, más por los nenes. Yo, en mi caso, me la banco como pueda, pero los nenes no pueden sufrir esos fríos. Entonces, este, se. Se corta la luz. Y cada vez que vino la empresa, a las 10 y media de la noche, levantó la palanca, no terminó ni dos cuadras de irse en la camioneta y se volvió a cortar la luz. Se bajó la palanca todo. Y otra vuelta. Y entonces ya estábamos pensando nosotros otra vuelta, si no nos hacen caso, venir a cortar otra vuelta la, la ruta. Pero vemos que ahora están trabajando y que dicen que hasta las 6 de la tarde no vamos a tener luz. Y desde esa hora recién. ¿Y luz y sin agua también? Eh, el agua por ahí ya bajó un poquito la, la presión. Debido a que no sé en qué afecte la luz a la bomba. Y bueno, estamos en esto, esperando, con la esperanza de que todo llegue a un buen término. A ver, concretamente el problema lo tiene el transformador que está enfrente, que ha explotado varias veces, que está en un poste viejo. Exactamente, ya solicitamos a la empresa eléctrica, por medio de la directiva que corresponde, que nos cambie el transformador, porque como la, la población ha crecido, nuestros hijos ya, ya no son pequeños, ya tienen cada uno su familia. Y entonces mayor demanda, pero la empresa hace caso omiso a, a nuestros pedidos. ¿Esperan que hoy con el cambio del poste empiece a solucionarse el problema? Nos dicen que aparentemente va a solucionarse el problema, pero que el transformador, que es imposible que lo cambien, tan solo le van a, a cambiar de posición al nuevo poste, van a cambiar un pequeño tramo que supuestamente se ha quemado los cables y nada más, pero que de ahí que nos aseguren que va a quedar perennemente la, la energía eléctrica, no. ¿Cuántas familias se ven afectadas por esta situación de este lado y del otro lado de la 58? Bueno, entre los dos barrios, entre las cuatro cuadras a seis cuadras que somos, estamos por lo menos a 120 a 130 familias que estamos padeciendo estos estragos de la luz.